Hola y bienvenidos una vez más al canal. Me llamo Elena y el vídeo de hoy va a ser un haul muy cortito de compras de la tienda Cartelier. Sí, como veis aquí, fíjate qué retraso llevo, pero ya tenía que guardar todo en su sitio, que estaba la caja dando vueltas de un lado para otro y al final digo, Elena, ponte, grábalo, aunque sean poquitas cosas, porque puede que alguna resulte interesante. Como os digo, es todavía del Black Friday. Bueno, yo lo hice después, ya había pasado la fecha, pero yo creo que todavía seguían las cosas en rebajas y todavía me metieron la piruleta esta. Así que no me voy a liar y voy a pasar a enseñaros. Esto, me pedí otra vez la caja esta de los troqueldiablos. Y la caja os digo lo que contiene. Es una caja que trae sus separadores. Trae estos separadores. Os voy a enseñar también. Voy a sacar las láminas. Bueno, las láminas con su sobre. Son láminas imantadas que trae. Espera, ¿cuántas eran? 3, 4, creo que eran 6 o 7. 7, eso, son 7. A ver, ahora os lo enseño. Os lo voy a enseñar así. Os lo enseño rapidito porque ya os lo enseñé en el anterior haul de compras, pero pues si no lo habéis visto, pues lo enseño así rapidito. Vienen 1, 2, 3, 4, 5. No, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Tienen 6. Y estos, os digo, el imán tiene 14. 14 por 23 aproximadamente. Entonces viene la hoja esta, digamos, imantada en el sobre este plastificado. Y luego trae esta pestaña aquí para poderle poner aquí, pues si queréis, una etiquetita de lo que tenéis aquí. También los separadores, a ver. Y vienen, a ver, creo que eran, sí, eso, unas para un lado y otras para otro. Unas pestañitas vienen para un lado y otras para otro. Es que no, o era así la caja, es que no me acuerdo ya exactamente. Sí, no, las pestañas son todas para el mismo lado, eso que estaba yo equivocada. Las pestañas son todas para el mismo lado. Hombre, hubiese estado bien. Pero bueno, si las ponemos al revés, pues sí, las tenemos así. Una para un lado y otra para otro. Entonces vienen 6 incluidas en la caja, que está muy bien porque esto lo venden aparte, pero bueno, digamos que por el precio que tiene la caja, que te traiga ya 6 de estas, pues está muy bien. No me acuerdo el precio, la verdad. No sé si la caja fueron 23 euros o una cosa así. Entonces no me acuerdo, para deciroslo mal. En el ticket no sé si viene. Yo creo que no, que en el Albarán este. No, en el Albarán este no viene. Pero bueno, al editar el vídeo, si me acuerdo, os dejo el precio. Aunque ahora estará ya a otro precio. Luego la caja. Tiene estos separadores. Que los separadores sí que es verdad que vienen, mirar. Uno para este lado y otro para este. Y a ver si se ve bien. Luego la caja tiene aquí estas muescas, que es donde van metidos los separadores. Mirad. Aquí y aquí. Entonces queda aquí bien sujeto. Esto va aquí. Este va aquí. Este aquí. Aquí. Y este aquí. Van simplemente encajados. Entonces, os quedan aquí los espacios. Y mirad, entran bastantes en cada espacio. Aquí van 6 juntas. Pero, a ver, hay que ponerlas todas. Como tienen imán, se pegan. Ya veis que aquí hay 6 y entran 6 y queda más espacio. Pero yo creo que no es muy cómodo llenarlos tampoco completamente el hueco. No sé, para meter y sacar lo veo más incómodo. Yo por lo menos no lo estoy dejando todo súper, súper lleno, todos los huecos. No sé, me parece más cómodo así, que quede un poquito más espacio, digamos, en cada sobrecito de estos, porque así se meten y se sacan más fácilmente. Y bueno, lo que es la caja, pues bueno, os he metido uno así de cada para que veáis. Es esta, la verdad es que es súper cómoda. Y nada, pues tengo que seguir ordenando troqueles. Luego,
Os dejo por aquí esta foto, que estos son unos acetatos que compré, son de la marca de mi tienda de arte, bueno, Craftelier, ahora Craftelier, yo estoy acostumbrada a mi tienda de arte y de vez en cuando todavía sigo diciéndolo así. Y cuando acabé justo de grabar el vídeo, digo, ay, va, si me queda todavía esto aquí al fondo de la caja, así que os lo dejo en fotografía. No son, a mí la verdad es que no me han gustado mucho, no son nada del otro mundo, son bastante finos y bueno, para alguna shaker así sencillita, que no sea muy grande, bien, pero no sé, igual para una shaker grande como portada de un álbum, me parecen demasiado finos. Yo tenía de Milby, de su marca, y la verdad es que me parecen de mayor calidad. Igual es que no me fijé en las micras, que tenía el acetato. Simplemente vi que venían 10 y bueno, los cogí para probar. El precio tampoco era caro, así que bueno. A ver, utilizar, los voy a utilizar. Porque lo que se dice malos, malos no son, pero son finos. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Me he pedido la caja esta de esponjitas para las tintas. A ver. Si es que lo tengo todo así sin abrir. Y desde. Madre mía. Aquí la caja dando vueltas de un lado para otro. Los de Dal. Bueno, sí, en realidad son de Dales. Vienen 40. Y me los he cogido para las tintas de lacio. Como tengo bastantes y de bastantes colores, pues a pesar de que tengo esponjillas de las otras, bueno, de los entintadores normales, he cogido estos para probar, que no sé qué tal de resultado darán. Pero bueno, como eran 40, digo, pues tengo aquí, es tipo así de Dal, es que mis dedos son muy chiquitillos, pero vamos, que yo creo que sí, que un dedo más gordito entra perfectamente. Os digo el diámetro. El diámetro interior es 15 milímetros. Así que, bueno, no los he probado, pero la esponjita parece suave. Así que yo con esa intención los he cogido. Ahora lo meteré en el cajón con las tintas donde tengo las tintas de lacio. Y con esa intención lo he cogido. Para tener variedad. A ver, mi intención no es utilizar uno para cada color, sino, bueno, a ver, porque yo creo que tengo más de 40 tintas. Pero si, por ejemplo, si utilizo uno para un azul claro, si tengo varios azules claros, utilizar ese para los azules. Porque una vez que está seco, ya no mancha. Entonces, pues bueno, yo a veces suelo aprovechar las esponjillas así. A ver, para la. ¿Esta cómo se dice? Para la tinta, por ejemplo, la Vintage Photo. Esa es la que, digamos, utilizamos más. No, ese tiene su entintador propio. Pero para colores así que igual no utilizo muy a menudo, pues por ejemplo un rosita, un azul, un verde. Si tengo varias tonalidades, a ver, no de un rosa oscuro a un rosa más claro, pero si tengo varias tonalidades que se le parecen, sí que utilizo el mismo entintador. Así, bueno, pues no tengo que tener tantos y no me ocupa tanto espacio. A mí me funciona eso, no sé. Una cosa que me la he pedido por caprichito. Y no me quería quedar sin él. Es el cúter este de Martha Stewart. No sé si harán como con la plegadera, que este ya le he quitado aquí el celo para poderlo abrir ahora mejor. No sé si harán lo mismo que yo tengo la plegadera y no me quería quedar sin él porque, claro, la plegadera ya no se fabrica. Entonces, como soy una enamorada de la plegadera de esta mujer. Pues dije, mira, me voy a coger el cúter, no vaya a ser que luego ya lo dejen de fabricar y me quede sin él. La verdad es que es súper bonito. Yo no sé qué pasa con las cosas de esta mujer, pero no sé, son súper ergonómicas, el peso, la forma, que tiene algo que para mí esto es adictivo. Porque la plegadera, a pesar de que saca brillos, a mí es una plegadera que me encanta, me gusta muchísimo. Así que cuando lo pruebe, os diré si también es tan adictivo como la plegadera. A ver, mirad, os voy a enseñar. Os lo voy a enseñar así un poquito más de cerca. Aquí tienen grabado, igual que tiene la plegadera, que tiene aquí el logo engrabado hacia adentro, pues tiene también el cúter. Y luego tiene esta piecita aquí, que es en un dorado mate. A ver, que voy a quitar aquí la punta para que veáis que mirar girándola.
se saca la cuchilla. Y luego la volvéis a girar. Y la verdad es que es un sistema, es impresionante. O sea, porque yo tengo algún cúter de estos que la cuchilla se sale bastante fácil, pero este no. Con lo cual, para recortar igual formas, me parece que va a ser estupendo. Bueno, y ya por último os voy a enseñar lo que me cogí en mi tienda de arte. Es que quiero probar, porque hace miles de años que no hago de estas cosas. Luego os enseñaré también dos cosillas más que no son de mi tienda de arte, pero que las metí en la misma caja y os las enseño. Y diréis, ¿qué es esto? Pues a ver, estos son pinturas para pintar en cristal. A ver, que las abra también. A raíz de verle a Lasne lo de que pintaba con pinturas vitrales y hacía lo de las vidrieras, pues yo me acordé. Son botecitos pequeños. A ver, ahora os las enseño y os explico. Yo me acordé, digo, anda, mira, pues si yo creo que ella lo hace sobre acetato. Pero digo, si yo esto lo he hecho en el colegio, teníamos que llevar tarros de cristal o una jarra, un vaso de cristal, algo de cristal teníamos que llevar. Y dibujábamos primero con esto, que estos son como una pintura que hace en relieve. Y este creo que me lo cogí en color plomo. Ahora os explico. Esto lo hacíamos así, yo en el cole lo he hecho así, pero hace mil años que no lo hago, porque luego posterior, pues lo he hecho alguna que otra vez, pero la verdad es que ahora hacía mil años que no lo hacía. Y el año pasado, en época de comuniones, me quedé con ganas de hacer alguna vidriera para la portada igual de algún álbum de comunión o alguna tarjetita de comunión, no sé, algo, ¿no? Con este, digamos, con este efecto así de vidriera. Mira, y de hecho aquí pone pasta relevo vitral. Y esta era, sí, color grafito, o sea, que es como un color plomo. Ya sabéis que las vidrieras de las iglesias, lo que es, a ver, lo que va sujetando cada cristalito es, yo creo que es plomo, en realidad. Es un metal y los cristalitos de la vidriera están, digamos, sujetos con ese metal. Entonces, esta pasta que hacen relieve es, aquí te ponen color grafito, pero en realidad es como el color ese del plomo. Creo que esta pasta la había en negro, en blanco, la hay en más colores. Pero bueno, yo para probar, porque ya os digo que hace mil años que no hago esto, pero sí que es verdad que cuando se lo vi a Lasne dije, pues yo quiero volver a salsear, a enredar un poco y a ver cómo queda. Que luego igual lo hago y no me gusta. Pero bueno, en el mercado existen un montón de pinturas de este tipo. Yo me he cogido estas de la marca La Pajarita, porque a mí esta marca me gusta mucho, tengo bastantes cosas. En principio no tengo ni idea de qué resultado darán, las he cogido así para probar. Mirad, viene así en la caja. Las he cogido para probar, no tengo ni idea si son las más adecuadas, si no. Desde luego estas no son las que utiliza Lasne ni Joana. Pero bueno, yo las he cogido para probar. Os digo los colores que vienen. Viene el blanco, el amarillo. Yo creo que esto será magenta por el color. Esto, el negro, esta es negra, sí. Verde y azul. Y diréis, Juelena, pues qué pocos colores. Pues sí, pero mi intención es mezclarlos. Así que incluso como trae el blanco, se pueden aclarar. Ya os digo, tengo que probarlas, tengo que experimentar. Y yo creo que os voy a subir un tutorial. No sé si subirlo a la aventura y probarlo con vosotras y a ver cómo queda, o primero practicar y luego enseñaros en condiciones. No sé. Dejadme en comentarios si tenéis curiosidad de cómo funcionan estas pinturas. Eran un poco de las más, bueno, de las más económicas. Yo creo que sí. Entonces, no sé, que quizás sean mejores otras, pues igual sí. Pero bueno, para probar yo me las he cogido, porque ya os digo que es que tampoco me voy a poner a hacer aquí, voy a meter ya esto aquí para tenerlo junto. Que mi intención tampoco es ponerme a hacer aquí mil cosas de estas, sino algún detallito. Así que yo creo que para probar, suficiente. Y ahora os voy a enseñar otra cosa que me pedí en Navidades, pero como ya os digo que todo fue la misma caja, ahora han aparecido por aquí. Me pedí esto. Esto lo tenéis en AliExpress, en Temu, en un montón de sitios. Pero bueno, yo tenía prisa y me lo pedí por Amazon, porque en principio iba a haber hecho algo con la colección de ambiente, uy, sí, de ambiente navideño. Con la de con olor a canela, quería haber hecho algo así con las rodajas de naranja. Que al final no hice porque, bueno, a ver, son muy ligeritas, ¿eh? No le aportan mucho peso a los proyectos. Pero es que me resultaron luego demasiado de grandes para lo que quería y no las utilicé.
Y aquí, como veis, vienen la de naranja. Os voy a sacar una de cada. Y la de lima. Yo creo que es así. Os voy a sacar una de cada y os la enseño. Limón, naranja y lima. Y la verdad es que son muy chulas. Esto también ponía que se utilizaba para refrescos en verano. Pues yo qué sé, te haces una limonada y le puedes poner esto de adorno. Con los hielos lo laváis bien y podéis poner esto de adorno. Ponía, no sé, las fotos y así. Pero ya os digo, yo en principio me las he cogido para manualidades. Como son ligeritas, no pesan, yo creo que esto se puede pegar bien en cualquier proyecto. En Amazon estaban más caras, ¿eh? Yo me las pedí en Amazon porque tenía prisa de que me llegase. Pero sí que es verdad que en estos otros sitios seguramente serán las mismas y las tenéis más baratitas. Pues si alguna vez os interesa para algún que otro proyecto, pues que sepáis que existen este tipo de frutitas así. La verdad es que están chulas. Yo lo que había pensado, depende para qué proyecto, las podéis envejecer un poco con tinta. Para darle, digamos, si queréis, un poquito más de. Como de envejecido, de. Porque sí que es verdad que el naranja es muy naranjita. A ver, no es un naranja chillón, esta es un naranja súper logrado, parece el naranja de la naranja. Pero si lo queréis para un proyecto así un poquito más vintage, yo creo que entintándolo un poco, perfecto. Y venían a ver cuántas de cada. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vienen 10 de cada color. Y ya os digo, en principio en Amazon estaban más caras, aunque si tenéis prisa, esto llega enseguida. En Amazon me llegó enseguida. Y luego por último he cogido esta, la alfombrilla esta de ratón, que ya la tengo aquí cortada porque. He estado haciendo pruebas, no la quiero para el ratón del ordenador, ¿eh? Pero bueno, cuando ya la haya probado más para lo que la estoy utilizando, pues os hago un pequeño vídeo y os digo para qué la podéis utilizar. Y se me olvidaba, regalaban esto en Craftelier. Ya no me acuerdo si era a partir de 30 euros o qué. No me acuerdo. La verdad es que, por no deciros una cifra mal, pues estos son unas tijerillas. Qué bueno. A ver, a caballo regalado, como decimos, no se le mira el diente. Cortar, corta muy bien, pero la verdad es que cómodas no son muy cómodas. Pero ya os digo, yo tampoco le voy a poner ahí pegas, que como se suele, como dice el refrán, a caballo regalado no se le mira el diente. Y bueno, son así plegables. Y bueno, a ver, ¿y esto? Ah, pues esto es pues una especie de. Vamos a ver. Y esto, a ver, es que. No sé exactamente esto para lo que es. Trae aquí un. Pero esto tiene pinta de ser un cúter. Sí, cortar, sí, corta. Cortar, sí, corta. Esto es un cúter. Pero el botón este, la verdad, ¿será para separar? No sé. Ah, ya sé. Mira, se quita. Esto se quita aquí. Tiene aquí este. Este botón y se quita de aquí. Qué bueno, pues sin más, chicos y chicas, no sé. Hombre, lo podemos llevar en un estuche, pero lo veo un poco endeble. Bueno, lo que decimos, a caballo regalado no le miramos el diente. Ya doy por finalizado el vídeo de hoy. Ya os dije al principio que era un haul de compras pequeñito, pero bueno, espero que os hayan gustado las compras. Yo me quedaré ordenando y a ver si me da tiempo a ir probando las cositas. Y como siempre os suelo decir, gracias una vez más a las que lleváis tiempo por aquí, a los que os estáis incorporando poquito a poco. Cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!